Bueno, saludamos a la presidenta del PRI, a Claudia Ruiz Massieu. Claudia, gusto en saludarte, buenos días. Muy buenos días, Ciro, qué gusto saludarte. Quedan en vilo las reformas tan proclamadas por el gobierno del presidente Peña Nieto. Por lo visto, todo va a depender de si una persona, Andrés Manuel López Obrador, las quiere mantener, modificar. Van a poder hacer lo que quieran en el Congreso, Claudia. Se podrá protestar contra ellos, pero sí. Un mandato amplio al nuevo gobierno y sí, habrá que ver cómo va instrumentando esa visión que propuso a la gente durante el proceso electoral. Nosotros como oposición pues estaremos listos para plantear nuestro punto de vista y hacer argumentos de lo que nosotros creemos y promoveremos las causas en las que confió la gente que votó por nosotros, Ciro. Bueno, que fue, que no fue mucha, Claudia. Pues mira, 9 millones es, puede sonar poco, pero no son. Nosotros tomamos con mucha responsabilidad el compromiso que tenemos con ellos. Muy claros el nuevo escenario y estamos listos para trabajar con responsabilidad en el Senado, en la República y en otros espacios donde tenemos representación también en las distintas entidades del país. Y listos también en ciertas condiciones, en ciertas decisiones para votar junto con el gobierno de López Obrador. Pues mira, Ciro, hemos dicho reiteradamente que sabremos ser oposición. Para nosotros ser oposición es tener claro que el Congreso funge también un papel de contrapeso, de control sobre el Poder Ejecutivo, pero hay que trabajar por México. Ahí donde se planteen cosas en las que coincidimos y estamos de acuerdo, listos para trabajar. Donde se planteen cosas con las que no coincidimos, con argumentos defenderemos nuestra posición. ¿Hay una instrucción de la dirigencia del partido sobre, por ejemplo, la reforma energética a los coordinadores en diputados, en senadores? Lo que hay es una convicción de que tenemos que ir viendo cada planteamiento en sus méritos. Nosotros hemos respaldado en estos años una visión de país que se expresó, entre otras cosas, en una serie de reformas. Habrá que ir viendo cómo el nuevo gobierno y la nueva composición del legislativo van abordando cada uno de estos temas. Insisto, cada uno en sus méritos será valorado por nosotros y en ese sentido iremos decidiendo nuestra posición al respecto. Bueno, pero vuelvo a la pregunta, por ejemplo, en el caso de reforma energética tan cuestionada por Andrés Manuel López Obrador, ¿qué defensa podrían dar ustedes? Primero pues te preguntaría, ¿tienen ánimo de defenderla? Porque me da la impresión de que algunos de los senadores, diputados del PRI no tienen mucho ánimo en defenderla, pero si lo tuvieran, ¿qué pueden hacer más allá de subir a la tribuna, dejar un testimonio y luego sentarse a ver cómo los arrasa Morena? Pues mira, Ciro, es parte de la dinámica en el legislativo, hacer tus argumentos, plantear un punto de vista con sustento y con solidez, y a partir de eso, pues el rejuego de fuerzas, buscar tener apoyos, y si no, bueno, por lo menos dejar una posición muy clara. Así es el legislativo, lo hemos vivido en otras ocasiones, los argumentos, la claridad en las posiciones, sí cuentan, Ciro, aunque como tú digas, a veces se pierdan las votaciones. De eso se trata, de tener un espacio legislativo plural donde también se escuchen los puntos de vista de toda la población, aunque no sea la mayoritaria en un momento dado. ¿Por qué Miguel Ángel Osorio Chong al Senado como coordinador, Claudia? Mira, los senadores estuvimos conversando respecto de justamente el perfil que necesitábamos en estos momentos. Tú mismo has apuntado, es una bancada pequeña, es una bancada que tendrá muchos retos, el primero de los cuales tiene que ver con construir acuerdos a partir de una negociación política, con generar lo que no tenemos hoy numéricamente a partir de ir tejiendo coincidencias con otros legisladores. Nos pareció que la experiencia de Miguel Ángel Osorio, no solo en el poder legislativo, sino en el ámbito político más amplio, por su experiencia como gobernador, como secretario de Gobernación, nos daba una fortaleza en estos momentos a partir justamente del escenario nuevo que tenemos para nosotros. Bueno, sobre el presidente Peña Nieto, ¿será una figura a defender en la próxima legislatura o va a ser una figura a olvidar para ustedes los legisladores, Claudia? Para nosotros el presidente de la República tendrá siempre nuestra mayor consideración política. Es un presidente compañero de partido al que valoramos, al que respetamos y al que acompañamos en su gobierno. Parte de ser congruentes tiene que ver
con ello, con no olvidar esa consideración política que se le debe a un presidente de la República que es un militante del PRI. Nuestra mayor consideración política, dices, es nuestro apoyo siempre. Sin duda, habrá que siempre tener en cuenta que el PRI acompañó una visión de gobierno que encabezó y que encabeza todavía hasta el 1 de diciembre, no hay que olvidarlo, el presidente Enrique Peña Nieto, y por ello, en congruencia, nosotros siempre con argumentos estaremos listos para defender lo que en su momento promovimos. Eso no obsta para que vayamos, como demandan los tiempos, analizando las cuestiones que se vayan presentando en el proceso legislativo, tanto por el nuevo gobierno como por otras fuerzas políticas. Devorar a Enrique Peña Nieto probablemente sea uno de los platillos más suculentos para el próximo Congreso de amplia mayoría morenista, Claudia. Pues mira, vamos a ver que las distintas fuerzas que están en el Congreso cómo quieren plantear su visión respecto de esta administración que aún no concluye, pero para nosotros, con toda claridad, pues no olvidar que somos un partido que tuvo el gobierno de 2012 a 2018, que se instrumentó una visión y que esa visión tuvo el acompañamiento del partido. También es deber de congruencia el así tenerlo presente. Bueno, pues suerte. Quizá te toque participar en un congreso, a ti y a tus compañeros, diputados, senadores, que vea caer muchas de las reformas que fueron el símbolo y que parecería que serían el gran legado del presidente Peña Nieto, concretamente pues, la educativa y la energética, Claudia. Sí, don, nosotros vamos a seguir promoviendo y defendiendo la educación como algo en lo que todos debemos concurrir y la apertura del sector energético como algo esencial para nuestra competitividad. Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a valorar en sus méritos planteamientos que se hagan para ir modificando algunas cosas. Cada cosa la iremos valorando en su momento. Y desde luego que aquí hay que entender que el pueblo de México el 1 de julio le dio un respaldo mayoritario a una fuerza política que representa un proyecto pues de país que convenció a la mayoría y tienen en ese sentido pues la expectativa de los mexicanos de que se vayan planteando cosas en el legislativo. También nosotros tuvimos votos que nos permiten una representación para hacer nuestro caso y con argumentos defender lo que creemos. Va a ser bien difícil ser priista en el próximo Congreso. Pues mira, Ciro, es como está la circunstancia y de verdad estamos con toda la convicción de hacer un buen papel, un papel responsable, un papel firme, a partir también no de los números en esta ocasión, pero sí de la calidad y la solidez de quienes serán nuestros legisladores, que sin duda, no tengo ninguna, seremos las bancadas con mayor calidad y experiencia. Veremos. En todos los temas. ¿Dejas la presidencia del PRI el 31 de agosto? Mira, Ciro, lo que tenemos que hacer conforme a nuestros estatutos es que una vez que se emita la constancia para el presidente electo, tenemos 60 días para convocar al Consejo Político y que decida si continuamos al frente de la dirigencia o se elige a alguien que concluya el periodo de Mario Fabio Beltrones, que concluye justo en un año, en agosto de 2019. Bueno. Esos son los tiempos y así lo haremos conforme a la legalidad interna que tenemos en el partido. Entonces, si te vas de la presidencia para ser pues senador, depende del Consejo Político. Bueno. Tenemos 60 días para convocarlo a partir de la constancia y será el Consejo Político quien decida. Y en ese momento, pues, desde luego, lo sabrá, Ciro. Muy bien. Bueno, gracias, suerte, Claudia. Muchas gracias, gracias. Ciro. Buen día. Claudia Ruiz Massieu, presidente del PRI y futura senadora. Senadora de la República a partir del 1 de septiembre. Hacemos una pausa, estamos por la mañana. Volvemos.